Perdón, me picaba la nariz. ¡Au! No, no es Palmon, ahorita estamos en Super Mecha Champions. Y muy buenas tardes, damas y caballeros. Bienvenidos a una nueva edición y transmitiendo en vivo hacia Twitch y retransmitido a YouTube desde la comodidad de mi habitación. Y bueno, vamos a los Battle Royale en lo que se refiere a este juego, pero antes vamos a intentar de nuevo este escenario, a ver qué tal nos va. Incrementa el costo del combustible, no. Incrementa el daño por cada 8 segundos de cada 10 bits. Ok, voy a ver este. Vamos a ver qué tal nos va en esta Battle Royale. En esta, ¿cómo se llama? Virtual Arena. A ver si podemos avanzar esta vez. Largo de aquí. ¡Rápido! Es un planeta horrible, es un planeta de insectos, un planeta hostil para la vida. ¿Estás haciendo tu parte? ¡Ah, sí, de Starship Troopers! Sí, ¿eh? Buena ese. No, es que este, es que me sorprende. Lo bueno que le estoy dando a favor a lo que es la arena virtual es que no están tratando de hacer repetitivos los escenarios. Como el primer nivel fue una fábrica y robots, en este caso decidieron cambiarlo a un planeta desolado con aliens.
Y hasta como que le pusieron una historia, al menos lo bastante interesante para pues, prestarle algo de atención, ¿no? ¡Ay, cal! No había estos. Deja de joder, ¿sí? Ahí está. A ver. Vamos, eso de recolectar todo el oro. A ver, arma primaria, infringe daño de viento, vamos a usarlo. Ay, estoy jodidísimo. A ver cómo sobrevivo a lo siguiente. Uy, a ver. ¡Ah, chihuahuas! ¡Gané un nuevo miembro! No me apenas me estoy dando cuenta. ¿Cómo se llama? All the Purple Lady. Ah, chihuahua, no sabía eso. Muchas gracias, All the Purple Lady, si es que estás viendo, por convertirte en mi seguidor. De verdad, muchas gracias por ello, El video que mandaste, mira, de hecho sí vi que subieron hoy un video de ese tema, de la edad oscura de la tecnología. Pero creo que lo voy a guardar para mañana para verlo en video reacción, ¿eh? Porque la verdad es que sí, es un tema que quiero ver y que es interesante. Y que ciertamente va a ser interesante, ¿eh? A ver, ¿qué hay por aquí? ¿No dejé nada? Creo que no, vámonos a seguirle. Sí, ¿cómo se llama? Gracias por ponérmelo y la verdad, ¿quieres que te dé un spoiler? Me urge decírtelo, a ver, a ver, dímelo. Porque si es importante para tu fanfic, creo que sí necesitaré, ¿cómo se llama? Revisar eso. Todo por lo que me criticaron fue así.
El 80% de todos los sucesos que yo coloqué, la arrogancia y todo lo que me explicaron aquí, así en verdad pasó. ¡Ah, fíjate! O sea que tú no estabas, o sea que tú le acertaste y no estabas tan equivocada, ¿eh? ¡Wow! Fíjate. O sea, no era tan utópica la edad como se mencionaba. Ok, es bueno saber eso, ¿eh? Es bueno saber eso. Porque eso significa que sí estás manteniéndote bastante en el canon con lo del fanfic. Ay, Dios mío, no sé cómo diablos sigo vivo. No sé cómo demonios es que ahorita sigo vivo. Para nada, en serio. ¿Cómo? A ver, explícate, porque eso sí ya me llamó la atención, ¿eh? Eso sí ya me llamó la atención, a ver. A ver, el arma secundaria lanza 2 misiles adicionales, sí. Sí, voy a usar este. Ay, voy a tener que tomar el descuento, a ver. A ver, ¿qué me puedo...? Creo que voy a tener que comprar este. Y... Burning Heart. Sí. A ver, explícamelo porque sí, necesito saber eso, Killesen. ¿Qué onda? A ver. Siguiente escenario. Vamos a ver qué tal nos va. Y en lo que Killesen va escribiendo esto, vamos a ver qué tal nos va aquí. Empieza el ataque, entonces. Ya, ahora puedes escribir. Ah, ok. Ok, a ver este. Sí, venme explicando aquí, yo sé, porque la verdad sí llamaste mi atención ya.
ver. Veamos qué tal nos va aquí, porque tenemos aquí bastantes cosas. A ver. Incrementa el daño lidiado en cada monstruo por 100% en el siguiente escenario. Ah, parece que no puede escribirlo. A ver. Se me desconectó el chat. Puta. No, pues no sé por qué, ¿eh? A ver, bueno, como te decía, ¿recuerdas que puse una época de gloria y otra de decadencia? Bueno, pasó eso, que la Federación tenía guerras contra Sinos, también pasó eso. Que se hacían modificaciones humanos, también pasó. Incluso hubo guerras con eso. La humanidad era demasiado arrogante. Ahora sí, es que hay una tormenta aquí. O sea que básicamente tú no estabas tan despegada de lo que es el canon. Lo cual es bueno para... Lo cual, pues debo de decirlo, es bastante bueno, debo de decir que es bastante bueno saber que no te despegaste del canon. Y que de hecho sí tienes mucho de... Aunque creo que sí hubo algo, y es que muchas razas no soportaban a la humanidad, tanto aliadas como enemigas, pero es un tema menor ese. Pues mira, ahora sí que puedes decir que sí tienen algunos roces, incluso las razas que tú traes, ¿eh? O sea, que tienen algunos puntos que no les agrada de la humanidad, pero que ¿cómo se llama? En términos sencillos, ya por las circunstancias, pues ni modo, van a tener que mantener la alianza sí o sí. ¡Ole! Toma, balazos. Ya deja de joder, ¿sí? Difícil, toma, 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 ¡ah! Traga misiles, maldito. ¿Qué dice? A ver, ahora sí tiene... Ajá, hay una tormenta aquí, ok. Aunque muchas razas no soportaban a la humanidad, tanto aliadas como enemigas, pero es un tema menor. Bueno, esto lo hablaremos mañana en video reacción. Quiero que veas cómo en muchas cosas yo tuve razón en mi federación, nada utópica. Pues sí, sí, porque se supone que el imperio cree que... los humanos creían que era una era utópica, pero que, ¿cómo se llama? Por depender demasiado de las... IAS fue que de hecho se causó su perdición. Ciertamente eso es cierto. Ese es un punto interesante. Es un punto que tú querías poner. Incluso hasta ya peleaban contra demonios. ¡Ah! ¡Ya peleaban! O sea que sí tenían conocimiento de la disformidad.
El imperio los creen bárbaros. Ok, entonces eso sí va a cambiar mucho la historia, ¿eh? Porque tú lo que pensabas hacer era que no supieran para nada de la existencia de los demonios. Ok, y eso ya esa parte sí va a cambiar bastante la historia. Esa parte sí va a cambiar muchísimo lo que es el lore de tu historia, ¿eh? O sea que sí vas a tener que... O sea que sí vas a poner ¿cómo se llama? Lo que es demonios del caos. Puedes poner demonios del caos antes de tiempo. ¿Qué es este? Terminemos esto rápido. Ay, lo malo es que no tengo. No me alcanza, no manches. Denme un segundito, ¿sí? Vuelvo rápido. Listo, ya regresé. A ver. El imperio los creen bárbaros. Ah, ok. Así que ya sabremos. O sea que ya sabes cómo vas a poner que los altos de señores de Terra mencionen cada vez que se hable de la Federación. Los van a llamar unos brutos bárbaros que dependen demasiado de su tecnología. Ok, al menos eso te ayuda un poco en el fanfic, ¿eh? A ver, ¿dónde está la salida? Ah, ahí está. Vámonos. Ok, ahora sí, vámonos porque perdí bastante tiempo. Ya voy a la mitad. Vamos a ver qué tal nos va. Sobre los demonios, esa humanidad no tenía idea que eran demonios, así que desconocían del caos. Ah, ok. Entonces tú los marcarías. Entonces, ¿cómo se llama? Quizás los llamarían de otra manera, pero no demonios. Ok. Y en cierta forma, quizás Tiamat los encubrías diciendo, a lo mejor son. ¿Cómo se llama? Son una raza extraterrestre agresiva como los orcos. Creo que así lo estarían cubriendo Tiamat. Eso es lo que yo creo, ¿eh? No sé tú. Y Lily también obviamente los conocería de esa manera, así que cuando ella se enterara de qué son los demonios y el caos, ahí sería más curioso.
Bueno, esos temas lo hablamos mañana. Yo esperaba que hoy hicieras la video reacción. Sí, lamento decirlo, pero no pude. A ver. Veamos qué hay por acá. Eso. Eso es todo. Veamos. Lanza 4 misiles adicionales. Ok. Por cada bala disparada en el arma primaria, incrementa el daño del 2 al 30%. Muy bien. A ver, vamos por este. Y vámonos. Deja de joder, ¿sí? Ahí está. A ver, dice, hablando de Lilith, viendo el video también marcó que había una guerra genética. O sea, ¿recuerdas? A ver, espérame tantito. ¡Eso se puso cabrón! ¡Ah! Le di una a uno sin querer, sin saber que estaba ahí. Ya valí. A ver, ahora sí, hablando de Lilith, el video también marcó que había una guerra genética. O sea, ¿recuerdas que te dije? Creo que ayer que estaba experimentaba con marines espaciales según por la Federación, pero lo hacía por orgullo. Bueno, eso también es canon. ¡Ah! Camuflar todo con protección de la Federación. ¡Oh!
Omega, no sé si es una mala petición o algo, pero si llega a bueno pasar, ya sabes que mañana podría retrasar la videoreacción al siguiente día. Oh, ya. Sí, te entiendo. Uy. Ok, avísame por mira, si ocurre eso, avísame por Discord y lo trataré de mover al miércoles o al jueves. Si pasa eso, voy a hacer un gameplay de Palworld. Porque, ¿cómo se llama? Sí, yo ahora sí que voy a mantener la agenda, pero si pasa eso, solo porque tú me lo estás pidiendo, claro que te lo muevo, ¿eh? No te preocupes. Debido a lo que me has contado, sí, sé, ya sé a qué te refieres. No te preocupes, puedo hacerlo, no te preocupes. A ver, vamos a reclamar rápido esto, porque ya quiero pasarme a las Battle Royale, Dios mío. Ahora sí estuvo rudísimo la... ¿Cómo se llama lo que es lo de los aliens? Sí. Si pasa eso, avísamelo por el Discord. Ahora sí que independientemente de si esté conectado o no, lo reviso. Y si de plano me lo dijiste, pues ni modo, voy a tener que moverlo. A ver, bueno, ya estuvo lo de la... ¿cómo se llama? De abierto a la arena, y vaya que estuvo rudo. Vamos a ver entonces las Battle Royale, a ver qué tal nos va. Pues sí, espero que no pase, ojalá y no. Pero bueno, volviendo a ese tema, hay un chingo de cosas que ya estaba acertada. Bueno, menos mal que eso está... Menos mal en esa parte, ¿eh? Porque eso significa que no estás tan fuera del lore y no estás así de... inventando solo por inventar. Es bueno saber ese detalle, ¿eh? Es bueno saber ese pequeño detalle. Y de hecho, hasta te podría dar ideas para ciertos acontecimientos que poner... en lo que sería ¿cómo se llama? En tu fanfic. Porque no dudo que también habrá ciertos acontecimientos ahí que pues van a convertirse en elementos clave para tu historia. Pues sí. Vaya. O sea que ya tienes, no solo ya sabes que estás acertando en el material, sino que acabas de conseguir material extra. A ver, preparados, listos y a volar. Muy bien. Y vámonos para allá. Hay una zona que de ser controlada el Imperio o la Federación puede jugar con el despertar psíquico de la humanidad. ¿En serio? ¡Wow! O sea que vas a poner que sí sabían, los de la Federación sí saben de existencia de ese lugar, pero ¿cómo se llama? Cuando el Imperio se entera de que van a ir ahí, entonces ¿cómo se llama? Se convertirá en una guerra de a ver quién conquista el sitio primero, ¿no? El Mechanicus mandó ejércitos de Skitaris. Ah, o sea que sí conocen ese sitio. No, pues sí, y ya cuando sepan que es ¿cómo se llama? Que se está convirtiendo en un lugar que tiene que convertir en elemento clave de la Federación, pues con más razón van a ir a pelear. ¡Wow! A ver, vamos a aprovechar y voy a ponerme el carro. ¿Qué tenemos aquí? Me lo llevo. Esto solo me hace ver qué hace mi Federación realista en el tema de arrogancia
y que su pasado no fue utópico, no fue una mala idea. Pues sí, mira, igual de todos modos, ¿cómo se dice? Sí, ya se pensaba, o sea, ya lo pensábamos con lo que mencionó Leo, de que, ¿cómo se dice? Teníamos una federación galáctica, de que, ¿cómo se dice? Gobernábamos con puño de hierro. Sí, la verdad sí se tenía a la vista, ¿eh? Pero que lo pongan que sí, de hecho, eso es un elemento canon y que hasta prácticamente, ¿cómo se dice? Tiene mucho, mucho de realidad, la verdad ayuda mucho a saber que no te separaste tanto de la idea. Bueno, eso mientras no saquen una nueva edición que desdiga todo. Okay, me llevo buenos regalitos y vamos a ver qué tal nos va. Y ahora, en el fanfic, esta humanidad tiene una segunda oportunidad. Exacto. Ahora sí que lo de la... ¿Cómo se llama? La federación va... Espero que los de la federación ganen buen público, ¿eh? Porque la verdad, aunque es cierto que apenas sigues... Aún sigues en el primer arco, que es de los tiránidos. ¿Cómo se dice? La verdad, espero ver cómo avanzas más con eso. Espero que lo explote, ¿cómo se llama? Que el fandom te apoye porque lo estás explotando hasta ahorita por lo que veo bastante bien, ¿eh? Estás poniendo una buena trama, estás iniciando con personajes que pues quizás pueden llegar a ser populares. Y ¿cómo se dice? Y hacer ¿cómo se llama? Quizás hasta ayudes un poco a Games Workshop sin querer, ¿eh? Ahora, mi idea es que Tiamat sea autoritaria en ese tema de sobrevivimos de milagro. Pero miren que... Miren lo de nuestra arrogancia causó y gracias a Dios tenemos una segunda oportunidad. Y me encargaré de que no caigamos en este acantilado autodestructivo. Pues sí. De hecho, sí, de hecho te voy a decir una cosa, Killesen, pon ese elemento después de que, ¿cómo se llama? De que entre en una, o sea, después de la depresión de saber de lo que fue la vieja noche. Después de lo que fue la vieja noche sería perfecto que pusieras esa escena. Que al principio se dé cuenta de que lo arruinaron a lo grande, de que la revolución de las IAs fue un desastre total... Y ya después, cuando empiece a recibir las palabras de ánimo para volver a... ¿Cómo se dice? Para volver a levantarse. Que diga ese un discurso así, ¿eh? La verdad, así quedaría muy bien. Ah, y en resumidas cuentas, la revolución IA no fue la causa. Fue el tiro de gracia. Ah, o sea que poner eso de que hubo muchos conflictos antes de la revolución IA también es canon. Vaya. No está mal, ¿eh? O sea que sí, no necesitas hacer muchos cambios, que digamos. Sí, de hecho, yo cuando pensé en eso, yo cuando vi ese video, bueno, el título del video de la Edad Oscura, yo pensé, híjole, a ver cuánto va a tener que cambiar Killesen, pero ya, si resulta que todo está casi igual a lo de tu fanfic. No, pues son buenas noticias, significa que no hay que hacer nuevos cambios, es más, hasta creo que te acaban de dar elementos para agregar en la historia. ¿Te imaginas que por este video mi fanfic aumente de popularidad? No lo dudes, ¿eh? Bueno, al menos de la comunidad en español. Porque recuerda que la comunidad en inglés ahí aún hay problemas. Ah,
Ah, se me escapó el fugitivo. Ahora mi idea es que si Amad sea autorita... Ajá. No, pues la verdad es bueno saber que por lo menos sí te estuviste muy apegado al canon. Así que al menos eso es buena noticia, buena señal. Sé que es soñar alto, pero te imaginas que llegando, no sé, a los capítulos 50 o 60, el fanfic me conecten con Games Workshop. Bueno, quizás los de Games Workshop van a empezar a sacar un nuevo libro y el tema va a ser, ¿cómo se llama? Que aparezca una facción de la Era Oscura. Pero ¿cómo se llama? No lo sé. Ahora sí que de mínimo vas a darles un pequeño jalón de orejas, ¿eh? Porque por todo lo que hemos tratado aquí, tranquilamente podría ser una serie de libros de Warhammer. Bastante, ¿eh? Bastante. La estética de lo que sería la era la, ¿cómo se llama? La Federación. Yo diría que sería un poco de lo que es la tecnología del Imperio. Pero que también tenga algunos elementos así como de tipo serie futurista. O sea, como las series de ciencia ficción que tienen un aire más futurista. Y otra cosa, la Federación no era lo Star Trek unida. Era más casi como Star Wars, donde la mayoría se gobernaba a ellos mismos, aún en esa unidad. ¡Ah, mira! O sea que lo de eso de que un consejo con cada raza no está tampoco separado de la realidad, ¿eh? O sea que esa parte, hasta en esa parte también le acertaste. O sea que no estabas tan separado de la realidad, ¿eh? Y poner a tu federación así como tipo la ONU. No estuvo mal. Ahora sí que no te equivocaste ahí. También eso podría haber razas enemigas en la federación. Sí, que no estuvieron así que digamos. Sí, que ¿cómo se llama? Que no estaban tan felices con las políticas que infringía la federación. Eso se lo comparó, que era más tipo ONU y no Star Trek, ¿sí? Good job, Vanessa. New partner. I'll try to keep up.
Por cierto, Mega, si me desaparezco es que se me fue la luz. Ok. Ok, gracias por el aviso. Okay. Bueno, lo... No, y la verdad, Kiesen, ¿cómo se llama todo lo que has... Ahora sí que es bueno saber que no te desapegaste mucho de lo que es el lore, ¿eh? Aunque obviamente fue porque no lo sabíamos en un principio. Ay, apenas tengo un cañón de iones, en serio. Bueno, al menos ya tengo una patineta. Ya, deja de joder. ¡Ah, huevo! Y yo pensé que me fui a China con el lore. Pues sí, ¿eh? La verdad es que sí, ¿eh? Sí, de hecho yo pensé que íbamos a encontrar un día un video que dijera que todo lo que tú mostraste, que no era así, que todo era demasiado perfecto, bla bla bla, pero no. Es bueno saber que de hecho sí te pegaste demasiado al canon, ¿eh? ¡A huevo! A ver. Ajá. Ay, ya tuve uno de estos, ya perfecto. A ver, ya tengo mi reto, perfecto. Bien, tengo premium stickers. Misiones. Misiones de aquí. Se me fue la señal. ¿Qué decías? Que mira, que de hecho yo pensé que un día íbamos a encontrar así videos sobre lo que es la era dorada de la tecnología. Y lo íbamos a ver y descubrir que de hecho era muy utópica. Que sí tenía, bueno, que sí tenía problemas, pero comparados a los del imperio eran minúsculos, cosas por el estilo. Pero, pues, por lo que se ve, parece ser que no es así, ¿eh? La verdad es bueno saber que no es así. Ah, y que la herejía de Horus en esa época sería menos que una escaramuza en la escala. ¡A su madre! ¿En serio? ¿En serio? ¿Tuvieron una guerra peor que la herejía? ¿Mm? O sea que la guerra que hubiera hecho Tiamat sería peor que la herejía de Horus. Vaya que eso sí va a ser interesante de ver, ¿eh?
Y otra cosa, en el último libro de Nexo Paria, el Rey Silente luchó contra el Mechanicus y ambos usaron sus armas prohibidas. El Mechanicus ganó con su tecnología de la Edad Oscura. ¡Ah, su madre! O sea que entonces los de la Edad Dorada con las tecnologías correctas pueden vencer a los Necrones. Ok, eso sí va a ser bastante interesante de ver, ¿eh? Pueden hacerle frente. Ok, pueden hacerle frente, pero no ganarles. Ok. O sea que entonces el bando de la Federación sí tendría oportunidades para una lucha pareja contra Necrones. Vaya dato, ¿eh? Yo digo, no voy a hacer a la Federación OP, pero el destino quiere que los haga OP. Mira, si mencionaban ciertas tecnologías, pon que o las tienen de forma muy limitada o de plano las no las tienen. O sea, no trajeron esas PC en específico. Ah, y que incluso tenían tecnología superior a la de los Botán. O sea que los Botán, aunque tienen tecnología de la Edad Oscura, no tienen lo mejor. Oh, por Dios, en serio. En serio, esto va a ser sorprendente, ¿eh? No, y la peor parte es que con 500 PCE, Dios mío. La Federación sí va a estar rotísima, ¿eh? Su nerfeo entonces sería que son muy pocos y que... ¿Qué otra cosa sería? Que son muy pocos y que, pues, lamentablemente el Imperio se saboteó a sí mismo las oportunidades de negociar. Eso sería, ¿cómo se llama? El nerfeo que tendrían, ¿cómo se dice? Lo que es la Federación. Sí, entonces lo de que en el siguiente episodio vean que las armas que les prestaron a los ultramarines, harían ver que quisieras pelear contra tiránidos y otras facciones, sería juego de niños, no sería nada exagerado. De hecho, sería lo correctamente lógico. Y que sí tenían mechas tipo Jagger. ¿Ah, sí? ¿En serio? O sea que tu idea tampoco estaba desapegada. ¡Wow! ¿Viste los titanes imperiales? Esas con las iglesias. Eran superiores en primera a su cabeza, no estaba en el pecho y podían saltar, correr y maniobrar mejor que los titanes. ¡Ay, no seas mamón! ¡En serio! Y se supone que los titanes son del tamaño de montañas o prácticamente de ciudades. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, por Dios, en serio! Creo que los del Imperio se van a sorprender cuando digan, ¡ah, es un titán! Conocemos sus debilidades. Y de repente vean a ese titán moverse tan ridículamente rápido que digan, ¡pero qué demonios! ¡Oh, eso va a estar buenísimo, eh! ¡Va a estar buenísimo! ¿Y sabes qué?
imagina una de esas madres corriendo hacia ti. No, y te digo, o sea, hasta el imperio se lo sobreestimaría porque dirían, ah, es un titán imperio, es un titán como los que tenemos nosotros. Será lento, pesado, tosco y de repente lo ven corriendo. ¿Pero qué demonios? ¿Cómo es posible? No, ¿y sabes qué es lo más ridículo? Que eso hace que refuerce mi idea de que ellos tienen tecnología, pero del principio de la Edad Dorada, no del final. O sea, eso hace que refuerce que tengan que mi idea. Es más, hasta puede decir Lilith, esos titanes son los primeros modelos. Nosotros tenemos los más nuevos. Ahora sí que ahí hasta tendrías un chiste, ¿eh? De que saquen un titán y digan, ah, son los primeros modelos de 10.000 años atrás, nosotros tenemos los más recientes. No, eso sí va a ser bastante, eso sí va a ser hasta para los imperiales, ¿cómo se llama? Bastante, what the fuck. Se me fue el wifi, no te pude escuchar. Que mira, ¿cómo se llama? Se refuerza mucho la... Eso, de hecho, ese quedé solo cuando le hice mi comentario. Ah, mira, lo que te digo. De hecho, eso de que hay titanes con más poder, ¿cómo se llama? Refuerza mucho la idea de que teníamos de que Lilith diga que toda la tecnología que tiene el imperio son la más antigua en términos de lo que es la Edad Dorada. O sea, son de los primeros 5 milenios de esa era. Que ellos de hecho trajeron las versiones más recientes y modernas. Y de hecho, ¿cómo se llama? Que hasta tendrías un buen arco en el que el imperio enviara un titán. ¿Y cómo se llama? Cuando Lilith viera el titán dijera, ¡ay! Pero esos son los primeros modelos. Nosotros tenemos los más recientes. Suelten a un titán, ¿cómo se llama? De modelo más reciente, crean, ok, sabemos cómo funcionan, sabemos cómo se mueven y sabemos cómo reaccionan. Y de repente vean que el titán corre 10 veces más rápido que el que traen ellos. Imagínate la cara de los imperiales al ver eso. Imagínate ver la cara de los, ¿cómo se llama? De los del imperio cuando vean a un titán correr, saltar y hacer puré al suyo. Hacer chatarra de primera a lo suyo. ¡Ay! ¡Un Raven! Imagínate la cara de los imperiales cuando vean esa situación, ¿eh? Van a quedar como idiotas, pero en todos los sentidos. Mechanicus, llegando a Apollyon con los titanes. No podrán con esto. Lilith, miran a los titanes. Johnny, échatelo. Aparte, aparece un titán de la Federación que no solo corre, sino que... Sino que pega un salto y le hace la de John Cena al titán imperial. Sí, Te digo, esto refuerza bastante, bastante lo que te digo de que, ¿cómo se llama? Que pusiéramos que los del imperio tienen tecnología, pero solo de los primeros 5 milenios. O sea, ellos tienen tecnología, pero es obsoleta comparación a la que tendría la Federación.
Ah, ni siquiera los Zeldas podían con el cañón temporal. ¡Ah, su madre! ¿En serio? ¡Ah! ¡Wow! Eso sí no me lo esperaba, ¿eh? Eso sí no me esperaba eso. Es que te devolvía un segundo al pasado. El cañón... Creo que deberían llamarlo cañón paradoja, ¿eh? A esa arma deberían llamarlo cañón paradoja. Creo que así se llama, ¿en serio? No, pues si tienen esa arma, si tienen esa arma, el imperio les va a doler de verdad, ¿eh? Ya lo veremos mañana, si Dios quiere. Así ves cómo no estuve tan alejada de que todo lo que yo acerté, diría 75-80%. Pues es bueno saber eso, ¿eh? Es bueno saber eso. De hecho, si lo pienso, que los caballeros imperiales eran usados para la agricultura. ¡Ah, eran de la que... eran simplemente tractores! ¡No manches! Eso sí ya es una sorpresa, ¿eh? Que los... ¿cómo se llama? Que los caballeros imperiales eran en realidad tractores. Eran tractores, mineros y seguridad. ¡Ah, su madre! Las armaduras de exterminador sí eran para minería, incluso hay inquisidores que las usan. ¡A su madre! Ok, eso sí me sorprende, ¿eh? ¿Alguien aquí? ¡Necesito una mano! ¡Ah, valió! Aisha. Se lo ganó. Ah, y ahora ya se me ocurrió cómo será la estrategia de Racha para los tiránidos. ¿En serio?
este es buen tirador, ¿eh? Esta Icha es buen tirador. Ahora, y ahora ya se me ocurrió cómo será la estrategia de Rasha para los tiranios. Bueno, eso espero verlo, ¿eh? Porque sí. Te digo, ya saber de esas cosas ya ayuda mucho, ¿eh? Sí, o sea, ya me imagino los escenarios de cuando vean los caballeros imperiales, digan, ¿por qué? ¿Convirtieron un tractor en un ¿cómo se llama? ¿Convirtieron a uno de los tractores en un arma? ¿En serio? A ver, vamos al siguiente Battle Royale a ver qué tal nos va, porque Dios mío, ese último, la verdad, sí se la rifó con Raven. Verás, la zona de combate norte, hay casi 90% de tiránidos con disparos a distancia, todo debido a que Rasha así lo quiso, se encargó de que los tiránidos pensaran que ir a distancia era mejor que melee sacrificando droides y mechas no tripulados. Eso hizo que los escudos que traían surtieran efecto. Ok. Ya entiendo. O sea, les hizo creer que necesitaban usar solo ataque a distancia en vez de ir a melee. Y resulta que era el engaño perfecto. Y que Rasha básicamente les jugó una. Les vio la cara a los tiránidos. Ok, me gusta esa idea. Me gusta esa idea. ¡Ay! Otra vez está aquí Aisha. Ok, vamos a tener otro duelo con ella. No, pues sí, la verdad me gusta esa idea, Kiesen. Y la verdad, ¿cómo se llama? A ver cómo se maneja en la historia. Ahí es donde vas a poner a prueba eso. Pero lo que te digo, de hecho, ¿sabes qué? Creo que el cañoncito este, el cañón paradoja, creo que ese sería usado para los tiránidos. O sea, si encuentran una avionave, que lo disparen a los tiránidos, porque creo que la mente colmena no puede adaptarse a las paradojas temporales. Que también esto sirve para mantener a los tiránidos estáticos en la zona, consiguiendo tiempo para rescatar a los civiles y guardias imperiales de la fábrica. Ya veo. Y la verdad me gusta eso, ¿eh? Me gusta esa idea. Me gusta esa idea, la verdad, ¿eh? Pero otra cosa que me sigue sorprendiendo, que los titanes imperiales podían correr. Y te digo, con eso puedes usar de nuevo la excusa que pusiste en tu fanfic, que ¿cómo se llama? Que la tecnología que tiene el imperio es a lo mucho del milenio 15 al 20. Que de hecho la federación tiene los modelos más recientes gracias a las PCE que trajeron. Y a consecuencia de... Y de hecho eso si lo piensas hasta ayudaría mucho a explicar más el enojo de Gilliman. Porque imagínate Gilliman viendo todas esas armas, ¿cómo se llama? Cada vez que el imperio intenta atacar a la federación, vea que sacan modelos mucho mejores de los que tenían ellos. Y Gilliman ahora sí que alimentando su enojo diciendo, perdimos todo eso gracias a un idiota. Y la federación tenía vehículos blindados antigravedad. ¡Ah, como los Tau! ¡Wow! Eso sí le va a doler también a Gilliman, ¿eh? Te digo, va a dolerle. Eso sí le va a doler. Te digo, cada que vean nuevas armas ahí
¿cómo se llama? Contraatacando lo que son las armas del imperio. Te digo, es pa que alimentes la ira de Gilliman, ¿eh? Es para que le alimente la ira a Gilliman. Sí, es para que cada vez que vea ¿cómo se llama? Cómo destruyen cada intento del imperio para derrotar a la federación. Gilliman, viendo todo lo ocurrido. Khalgar, sé sincero, ¿ya es tarde para dejar al imperio y unirme a la federación? ¡Exactamente! 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 O sea, sí, cada que vea eso, sí, es para que ya diga, ¿cómo se llama? No, y también sería para que inicie una purga, porque Dios mío, ver semejante tecnología y, ¿cómo se llama? Ver semejante tecnología que se le escapó de las manos. No es algo que lo vaya a poner en buen humor, ¿eh? Y si pudiera volver a negociar, ¿qué podría ofrecer ahora Gilliman? Es que ese es el problema. ¿Cómo se llama? Obviamente Gilliman iba a dar un montón de concesiones. ¿Cómo se llama? Tú lo dijiste. Ahora sí que tú y yo lo dijimos cuando estábamos pensando en lo que sería cuando Gilliman haga negociaciones. Que Gilliman lamentablemente iba a tener que ceder un montón de cosas. Porque él estaba consciente de que si tenían algo mucho mejor de arsenal de la era oscura, ¿cómo se llama? Serían una amenaza terrible. Así que lo que tendría que hacer es que ahora sí que tendría que ceder un montón de cosas, darle toda la autonomía posible, darles ¿cómo se llama? Dar carta blanca, darle un perdón especial a los sinos para que no los ataquen. Ahora sí que ahí ¿cómo se llama? Gilliman iba a tener que ceder un montón de cosas, iba a tener que ¿cómo se llama? Tratar de ver cómo hacer que el imperio medio se adaptara a la federación y no al revés. ¿Y cómo se llama? Y tú misma lo dijiste, Gilliman con su talento iba a hacerlo, pero con muchos trabajos. Y luego llega un idiota y se lo arruinó todo. Yo diría que después de esa negociación ya no habría nada con qué negociar, la verdad. Gilliman literalmente creo que en la única negociación que haría, tendría que dar casi todo. Por no decir todo. Y de la peor forma, y es que ya lo había hecho con éxito. Sí, o sea, él ya tenía todo en la mano, ya ¿cómo se llama? Ya tenía hasta un plan preparado. Ahora sí que ya hasta iba a tener un plan súper preparado para tratar de meter todo de... Ahora sí que para tratar de amalgamar el imperio y la federación de a poquito. Y de repente el comisario que le... ¿cómo se llama? Que un comisario idiota que creyó que iba a hacerse rico con 500 PCE, terminó destruyéndoselo todo y haciéndolo humo. Ya tenía una flota para apoyar a la Indomitus, exacto. O sea, si lo piensas, es que te digo, el plan sería ese, que... ¿cómo se llama? Que la federación fuera su... ahora sí que su carta del triunfo para poder ¿cómo se llama? Triunfar en la cruzada de Indomitus y hasta probablemente en tiempo récord. Ahora sí que tenían ahí cómo pelear con la cruzada Indomitus y cómo destruirla en tiempo récord. Cómo ganarla en tiempo récord. Y de repente vio todos sus planes hacerse humo como toda la flota que intentó destruir ¿cómo se llama? La federación. Y no sería en vano si Gilliman comparara ese trato como igual a lo que hizo su padre con el Mechanicus. ¡Exacto! ¡Exactamente! ¡Exactamente!
Y es que además, mira, lo que te digo, la idea es que, ¿cómo se llama? Una cosa que sí creo que debes de poner atención cuando vayas a escribir esa parte del fanfic, es que cuando vean lo que es la tecnología de la Federación, que vean lo ridículamente destructiva que es, o sea, como hasta con una invasión tiránida duró prácticamente solo unos pocos días y casi no tuvieron pérdidas, cosa que para los tiránidos es una, eso es una proeza. Eso es una proeza épica. ¿Y cómo se llama? Al ver eso, pues sí, es por eso que Gilliman de no trataría de trataría de ceder lo más posible en cosas, porque él se va a dar cuenta entre los videos, entre una sororita de las más agresivas pidiendo que no se meta en el lado malo de ese grupo de humanos. ¿Y cómo se llama? Y el hecho de que hasta los mecánicos, hay algunos mecánicos que ya empezaron a ver al verdadero Omnicia. Creo que estarás de acuerdo, duró 3 días. Él ve ese pacto como su Monte Olimpo, exacto. Y te digo, con todo eso es por esa razón que tendría que, pensar en cómo ceder, ahora sí que tendría que lamentablemente ceder muchas cosas. Pero todo sería por el bien del imperio, ahora sí que diría, ok, voy a perder quizás mucho, hasta quizás voy a perder reputación. Pero de que voy a salvar el imperio, voy a salvar el imperio. En esos 3 días la Federación solo perdió 10.000 tropas porque están siendo clonadas para traerlos otra vez. Sí, ¿eh? Esa parte será interesante. Esa parte va a ser la más. Ah, es más, ¿sabes qué? Pon una parte en la que veo. Es más, ahí hasta puedes hacer una escena con eso, ¿eh? Puedes hacer una escena en la que Cassius vea a uno de los soldados de la Federación morir horriblemente en una batalla después de que pasen unas horas lo vuelva a ver otra vez y diga, espera, yo te vi morir por los tiránidos. Ah, sí, es que me clonaron y ya volví al servicio. Un seguro de vida, sí, exacto. Exactamente, y que cómo se llama, gracias a... Y que cuando escuche eso dijera, ojalá pudiéramos hacer eso con nosotros, ¿eh? O sea, imagínate que Gilliman, que viera esa grabación Gilliman y dijera, hasta tienen formas de hacer eso. Se imagina trayendo muchos soldados que murieron en batalla y muchos astartes de seguro. Exactamente, o sea, sí, que cómo se llama, que ya está prácticamente se convirtió en un plan de seguro de vida de astartes. ¿Cómo se llama? Que al obtener esa tecnología ya empieza a pensar que podría enviarlo a misiones suicidas y ya nada más solo tendrían que dejar sus muestras de ADN. Y ¿cómo se llama? Ya cuando se diga, se dio de baja a este soldado. Ok, empiecen la clonación. Thank you.
Ok, ¿cómo demonios es que puede cargar tan rápido eso, eh? Se supone que la lanza no se puede cargar tan rápido. Pero lastimosamente no pasará. Es más, luego él vería. Él vería cómo aún cuando él advierte de no seguir atacando a la Federación, capítulos enteros de marines. Ajá. Lanzan cruzadas para destruir a estos herejes, sí. Ahora sí que, ¿cómo se llama? Sí, ahí es donde de verdad le dolería a este. Ahí es donde de verdad le dolería hasta el alma, ¿eh? Ver cómo no solo empeoran la situación, sino que para colmo se lo están, ¿cómo se llama? Le están complicando más las cosas. Le empeoran la situación, le complican más las cosas y hace imposible que puedan, ¿cómo se llama? Rescatar, ¿cómo se llama? La posibilidad de una negociación decente. Gilliman por esto purgaría capítulo de los Minotauros. Mira, te digo, ¿cómo se llama? La excusa ahorita sería de eso de que, ¿cómo se llama? Aún no, con eso de que los altos señores de Terra le hacen un montón de trabas y le bloquean el camino a todo. Yo diría que eso haría que no fuera tan fácil hacerlo hasta una purga. O sea, él trataría de buscar una excusa, pero lamentablemente como la mayor parte está apoyando el intento de exterminio de la Federación, para él sería, Dios mío, por el amor de Dios, ya párenle. Shot.
¡Ah, maldición! Que hasta Gilliman se imagina a naves de la Federación conquistando Terra al saber que de todos los ataques imperiales post negociación. Sí, ¿eh? Exactamente, o sea, sí verían aterradora lo que es la era dorada de la tecnología. Y la peor parte es que le dirían, sí, lamentablemente no trajimos las mejores armas. O sea, si le dijeran eso, creo que esa parte, creo que ahí le daría un ataque, ¿eh? Creo que ahí le daría un ataque y dijera, ¿qué? Creo que ahí le daría un ataque y dijera, por Dios, debí haberme muerto. Y le digan eso luego de mostrarle en vivo cómo funciona el un rosario negro. No, en serio, ven cómo funciona un rosario negro y el pobre diablo se va a querer morir, ¿eh? Se va a querer quitar a la armadura. Y lo único que imagina es flotas. Uy, se le fue el dedo, a ver. Bueno, en lo que aquí ya se describe, vamos a la siguiente Battle Royale a ver qué tal nos va. Flotas imperiales sufrir el ataque de esas cosas en el espacio. Sí, ¿eh? Ahí sí es para que diga, oh, por Dios. Oh, por Dios, perdimos una oportunidad enorme. Ya luego Terra como los Minotauros. Ya luego Tierra como los Minotauros. Son obliterados por los mechas ligeros, no medianos. Los ligeros. Uy. No, eso de verdad les va a doler, ¿eh? Eso de verdad les va a doler. Imagina esta escena, un minotauro con su espada sierra ataca a un mecha ligero, este lo único que hace es cubrirse y los dientes de la espada son destruidos, luego de un puñetazo del mecha le explota la cabeza al minotauro. ¡Oh, por Dios! Eso va a ser brutal, ¿eh? Eso va a ser brutal. Y de hecho es más, ¿cómo se llama? Es más, ¿sabes qué? Hasta ahí puedes hacer muy bien la escena que te decía yo. Que ¿cómo se llama? Después de ver todo lo, cómo masacrar, o sea, de que transmitan todo lo que hicieron para destruir a la flota imperial. Y que ¿cómo se dice? Que después de ver eso, todos los ultramarines quieran dispararle. Y entonces, ¿cómo se llama? Dispararles a ellos. Y entonces, Gilliman levante el brazo y diga, dejen todas las armas que la Federación nos dio. Y entonces cuando digan, espera, pero padre, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos, ellos deben de tener aquí guardadas mejores armas. No tentemos a la suerte. Además, ya hemos perdido toda la negociación. ¿Cómo se llama? Regresen todas las armas y vámonos de aquí mientras todavía estén de buen humor. Sí, ahora sí que ahí Gilliman va a tratar de mantenerse aún calmado y sereno, pero ya cuando esté en la nave,
todos, escuchen todos los, ¿cómo se llama? Todos los marines a Gilliman fúrico, con, destruyendo todo lo que es en su, todo lo que está a su paso. Y que de hecho hasta digan, oh por Dios, Angron es la encarnación de la paz mental comparado a nuestro padre en estos momentos. Y que poco a poco ven que aunque parezca que haya pocos en la zona, en realidad están rodeados, exacto. Y que Khalgar salga volando por intentar calmando. ¡Exactamente! Sí, exacto, o sea, que ¿cómo se llama? Que trata de decir, padre, por favor, cálmese. Y de repente salga volando por la puerta de, ¿cómo se llama? Del ataque de ira. No, ahí sí van a, ¿cómo se llama? Ahí es una muestra de cómo el imperio acaba de arruinarle la salvación a todo el imperio. Ahora sí que ahí es donde, ese episodio va a mostrar muy bien lo de el imperio es el peor enemigo del imperio. Que no se disparó en el pie, se voló la cabeza, exactamente. Exactamente. ¿Qué tal que? Someone's fighting. I'll go and stop them. ¿Qué tal que la carta de Tiamat sea tiempo luego de un combate donde ambas facciones se ayudaron? O sea, no ese mismo día, sino digamos 10 o 20 años luego. Mira, puede funcionar, ¿eh? Sí. Porque, ¿cómo se llama? Así sí mostraría de que tal vez ya no puedan hacer de nuevo una alianza. Pero, ¿cómo se llama? De que se van a ayudar, se pueden ayudar. De que se pueden ayudar, se pueden ayudar. De hecho, yo lo que pienso es que, mira, los capítulos en los que Gilliman está tratando de negociar con el imperio, ¿sabes cómo me los imaginaría yo? Como los de Jirnik en Overlord. No sé si viste Overlord. Ahora sí que no sé si viste Overlord porque, ahí sí tengo que explicar eso. Sí, sí, lo vi. Bueno, ¿recuerdas a Jirnik, el emperador de Baharut? Que, ¿cómo se llama? En la tercera temporada pensaba mucho y la mayor parte del capítulo estaba viendo sus pensamientos, ¿cómo se llama? De cómo hacer su siguiente movida. Yo creo que Gilliman en esos episodios sería así. ¡Ándele! ¡Exactamente! ¡Exactamente! Sí, que, ¿cómo se llama? Ves que estaba diciendo, tengo que planear cómo salir vivo de esta, cómo negociar con Ainz, él hizo su primera jugada contra mí, cosas por el estilo. Yo diría que así se vería ¿cómo se llama? Así se vería Jirnik Gilliman cuando esté negociando con la Federación, o sea, pensando cómo hacer cada movida, qué es lo que tendría que ceder, qué tendría que mover, o sea, todo lo necesario para ver cómo se llama la Federación, para integrar a esas personas de la Federación al Imperio y también ¿cómo se llama? Cada que vea las tecnologías o cosas que ellos tienen desde lo que es la ¿cómo se llama? Desde que lo que es la tecnología civil hasta lo que es la militar, ¿cómo se llama? Que diga, oh, esto se podría ver bien en estos, ojalá tuviera esa tecnología en ultramar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, o oh, por Dios, ojalá esa tecnología hubiera sobrevivido, el imperio hubiera estado mejor en esa época, en la Gran Cruzada, o inclusive la herejía de la Horus, ¿cómo se llama? No hubiera durado ni 5 minutos si hubiéramos tenido eso a nuestro favor. Cosas por el estilo, o sea, que vaya viendo cosas y que cada que vaya viendo solo
se está imaginando un imperio próspero que esté mejorar, cómo podría mejorar todo de todo si todo sale bien. ¿Y cómo se llama? Y ya después, pues cómo se llama, cuando vea a la flota imperial que vino a joder a todo, diga, oh por Dios, estamos perdidos, oh por Dios, todo se perdió. Ya valió. Exactamente. Sí, o sea, te digo, el chiste es que sí, creo que esos capítulos tendría que ser Gilliman tendría que ser así como Journey, que estaba, que casi todo el episodio ocurre entre lo que ocurre en las negociaciones y entre su cabeza. Que no diga nada, pero que sienta un sudor frío recorrer su espalda, exacto. Exactamente. Exactamente. Mira, es más, voy a decirte una cosa. Lo que ocurre es que ves la cuarta temporada, ¿cómo se llama? ¿Ves lo que ocurre en la cuarta temporada en el anime? Bueno, en el manga, en la novela ligera, ves lo que te digo de Jirnik, de cómo estaba, ¿cómo se llama? Cómo la mayor parte del capítulo ocurre entre su cabeza y lo que estaba negociando. Bueno, pues lo que ocurre es que en la novela ligera, en la cuarta temporada, eso era también así. ¿Cómo se llama? Todo lo que era el arco del Rey de las Conspiraciones cuando Hines fue a Baharut. También ocurría así, que ¿cómo se llama? Jirnik también estaba tratando de hacer sus próximas movidas con cuidado. Y creo que debieron haber hecho que todo el capítulo fuera también así como en la tercera, que ocurría todo entre su cabeza y entre, ¿cómo se dice? Entre su cabeza y lo que ocurre al final. ¿Y qué tal que Gilliman hace un comentario de la herejía de Horus y Tiamat diga que, de haber ocurrido en su época, Horus había sido sofocado en menos de 3 días? ¡Oh! Ok, eso sí hubiera, ese capítulo, ese comentario. Ese comentario sí me gusta, porque sí, le quedaría muy bien, Ese comentario quedaría muy bien en ese aspecto. Sí, porque ¿cómo se llama? Hasta diría, ¿en serio? ¿3 días? ¿Qué tendrían de tecnología para derrotar a Horus? Sí, o sea, me gusta esa idea. Mira, te voy a decir una cosa. De hecho, te iba a sugerir esto cuando llegaras ahí. Pero a ver, te lo voy adelantando por si es que te sirve o no. Que de hecho, una de las ideas de Gilliman para que, ¿cómo se llama? Para que la negociación fuera bien, fuera que le contara todo lo que fue la Gran Cruzada y la herejía de Horus. Gilliman, en tan solo 3 días, Tiamat, sería uno, pero hay que armar la flota. ¡Wow! Sí, hombre, ese comentario sí que de verdad lo dejaría muy mal, Ahora sí que ese comentario sí de verdad no le gustaría mucho. Es más, creo que hasta diría, a lo mejor padre tenía una estrategia, ¿cómo se llama? Ojalá y padre no tuviera esa, ¿cómo se llama? Esa arma en su inventario. Ojalá mi padre no tuviera esa arma, si no, sería problemático si algo malo pasa con él. Hijo de la... ¿Qué tal que en las negociaciones, cuando dice que Tiamat se volverá una alta señora de Terra, su rango solo está debajo de él y del emperador?
Podría ser, ¿eh? Sí, porque obviamente una de las cosas que le daría sería ese rango, el Alto Señor de Terra. Obviamente ella, ¿cómo se llama? Quizás al principio no le gustaría, pero viendo la circunstancia de lo que es, ¿cómo se llama? Supervivencia. Ella diría que lo aceptaría de mala gana. Pero que, ¿cómo se llama? Que también aparte le diera, ¿cómo se llama? Que le diera algunos, que obviamente tendría que soltar muchos privilegios para lo que es la Federación. Mira, yo diría que en ese caso, eso es lo que yo pensaría, ¿eh? Que sí, que aceptaría quizás, porque no la pondrían en el rango más alto, pero que sí le, ¿cómo se llama? Tendría que ceder demasiadas cosas, y eso incluiría hasta autonomía, porque obviamente, ¿cómo se llama? Ser Alta Señora de Terra, sería mucho. Demasiados para las demás facciones imperiales lo consideren necesario. Exacto, o sea, si escucharan lo que le tendría que ceder a Gilliman, a esta, ¿cómo se llama? A Tiamat, sí se enojarían porque dirían, ni siquiera nosotros tenemos esos privilegios. Ni siquiera nosotros nos dieron esos privilegios. ¿Pero qué me decías de la Gran Cruzada, Yorus? Ah, mira, es que lo que yo te digo es que una cosa es que cuando vayan sabiendo de lo que es la vieja noche y lo que es, ¿cómo se llama? La Gran Cruzada y la herejía de Horus. ¿Cómo se llama? Que sí vean que la información de la vieja noche y les duela. Pero cuando vean lo que es, ¿cómo se llama? La fundación del imperio y esas cosas. Que solo encuentren los textos religiosos de la eclesiarquía. Porque, ¿cómo se llama? Obviamente lo de la herejía de Horus está borrado de lo que es el conocimiento general de del imperio. O sea, ellos, ¿cómo se llama? Cuando dijeran, pero es raro, cuando vemos aquí lo del... Cuando intentamos buscar lo que es la fundación del imperio, solo encontramos, ¿cómo se llama? Registros religiosos, libros de cómo el emperador ascendió al trono dorado para, ¿cómo se llama? Alcanzar la divinidad y cosas por el estilo, pero no encuentran nada de lo que es la Gran Cruzada, la herejía de Horus, o si lo encuentran demasiado censurado como para que tengan una información precisa. Y que sea, y que una de las cosas que haga Gilliman sea contarles lo que es la Gran Cruzada, la herejía de Horus y la situación que hizo que el emperador termine en el trono dorado. Para que ellos, ahora sí que como una muestra de confianza y para que sepan exactamente qué es lo que les falta de información histórica. Es más, ¿cómo se llama? Que de hecho uno de los libros que mencionen para, obviamente, para, ¿cómo se dice? Sobre lo que es la religión del emperador, sea obviamente el Lectitio, bueno, que usaron para buscar información histórica, sea el Lectitio Divinitatus. Omega, luego de las fallidas negociaciones, ¿habría planetas de ultramar que intentarían unirse a la Federación? Te digo, la respuesta creo que sería no. Y pues es que porque te digo que una de las cosas que en cierta manera podría decirse son una ventaja de Gilliman es que aún con todo y las limitantes del imperio, ultramar es uno de los mejores lugares para vivir. O sea, sería básicamente el equivalente del barrio de ricachones. Y Gilliman, como dije, se creó un sistema lo suficientemente autónomo para que funcionara aún sin que él estuviera 10 milenios.
O sea, aquí yo diría que el sector de ultramar tendría que pasarle algo ridículamente grave para que, ¿cómo se llama? Para que empiecen a... para que se tomen siquiera la posibilidad de unirse a la federación. Es lo que yo vería, o sea, ¿cómo se llama? No creo que sea posible unir a alguien de ultramar a la federación por esa misma razón. Aunque es cierto que aún con todo y lo que es la cruzada Indomitus y lo que fue el despertar de Gilliman, hubo muchos problemas. En términos de ¿cómo se llama? De vida, de calidad de vida, la de ultramar está en la más alta. Ahora sí que el sector ultramar sería casi casi un barrio rico en el término del imperio. Tal vez luego de las negociaciones haya más naves de ultramarines patrullando las fronteras con la federación con órdenes de negociar y no luchar. Exacto, exacto, eso es lo que vendría. Porque, ¿cómo se llama? Sí se... porque obviamente no quiere ya meterse de la... lo último que necesita ahorita es lo último que necesita ahorita es empeorar esa relación que ya le creó el imperio. Ahora sí que les diría a los ultramarines, si ven naves de la federación, no las ataquen bajo ninguna circunstancia, negocien con ellos todo lo que necesiten, sí, y cómo se llama, bajo ninguna circunstancia les abran fuego, y el que lo haga, se las verá conmigo. Algo así sería, porque sí, la verdad, ¿cómo se llama? El chiste es que sí, vean que dolió la... el chiste es mostrar que de verdad el imperio se jodió a sí mismo, pero de forma épica. Que no ataquen si no son atacados primero. Mira, yo diría que la federación como que ahí sí tendría medio conocimiento de que el sector ultramar no les va a hacer nada. Pero que sí, que digan que ¿cómo se llama? Que no, que traten de evitar el conflicto en la medida de lo posible, a menos de que haya circunstancias extremas. Vaya, estos sí fueron... el día de hoy hubo batallas épicas, ¿eh? Uy, uy, uy. Ay, ya me duelen los dedos. Bueno, creo que vamos a dejarlo hasta aquí el día de hoy, porque ya solo faltan 10 minutos y la verdad no creo que vaya a poder terminar una batalla tan pronto. Así que, pues vamos a dejarlas aquí por el día de hoy. Espero que dice... sí, me gustan las ideas. Bueno, mañana hablaremos de esto en la reacción. Sí, y no te preocupes, si me avisas de esas circunstancias... trataré de moverlo hasta el miércoles, ¿eh? O el jueves, ahora sí que depende de cómo me vayan las cosas. Pero bueno, espero que se hayan divertido conmigo en esta emisión de Super Mecha Champions. Y pues nos veremos el día de mañana con más acción y más diversión. Pero por ahora, yo me despido. Se me cuidan, bye.